No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este jueves haciendo Escala en Miraflores con Rosana. Les agradezco muchísimo por la participación que tengo con mis invitados y con todos y cada uno de aquellos que nos escuchan, que nos ven, que se interesan sobre los temas del menor de edad, del joven y del adolescente. Y estamos haciendo, como les dije yo, insisto, un ciclo que socialice el tema de infancia, el tema de juventud y toda la problemática que tiene en el contexto del panorama político y social. Estamos viviendo una agenda política bastante complicada. El primer ministro creo que se va de vacaciones a pedir licencia para ir a visitar a su esposa, qué bueno, a su hijita también. Y en tanto tenemos al presidente de la República que está paseándose por todos los lados. Ahorita está en Jaén, mañana se va a Iquitos, se pone gorritos, pantuflas, no sé, lo que le toque en el sector, promocionando su nueva campaña política que se llama elecciones presidenciales y congresales y cambio de fechas y no sé más. Pero en tanto en la agenda nacional no está el tema de infancia, nadie se acuerda de eso. Y otra cosa de la que quería comentarles también así a breve método es que están volviendo a hacer lo que nos hicieron hace un año, me parece, año y medio, con el tema este de los cuellos blancos. Dijeron que todos los abogados, y me hablaban de abogados, cuando hablaban de corrupción, hablaban de abogados. No se acordaron de que lo que estaban involucrados son un economista, otro economista más, un ingeniero, en fin. Pero decían que los abogados somos los corruptos. Y hoy día he notado que sucede lo mismo. Porque he visto que hay un tipo que no sé cuál es el nombre, la verdad es que no me interesa, no creo que sea un tema que se deba agendar, ¿no? Que es un abogado que violentaba a las muchachas, que las manoseaba, que había tocamientos indebidos y que hacía escándalos en el edificio donde él vivía. En fin, lo que me quedó en la cabeza es que el abogado fulano de tal, el ser abogado es ejercer una profesión, no es un nombre. Es decir, no tienen por qué identificar a todos los violentadores sexuales o a cualquier delito con la profesión. Yo les pido, por favor, a los medios de comunicación y a los que están creando estas nuevas situaciones sociales, ¿no? Entonces, para que por lo menos retiren el nombre del abogado, que le pongan lo que es, un violentador sexual, un abusador, que pongan lo que sea con su nombre de pila, pero que no traten de ennegrecer y ensuciar nuestra profesión. Dicho esto, hoy tengo el honor y el orgullo de tener conmigo a dos grandes profesionales del derecho de infancia, que han trabajado muchísimo por el país y que aún trabajan y luchan por lograr que la juventud y la infancia puedan representar una mejoría para la sociedad en un futuro, para hacer del niño y del joven realmente el ciudadano responsable que ejerza una ciudadanía con responsabilidad. Hoy tengo como invitada especial a Olga Domínguez. Olga Domínguez es una persona a la que conozco hace muchísimos años. Ella ha trabajado desde sus inicios en el Poder Judicial, es magistrada hoy, es magíster, doctora en Derecho, especialista en Derecho de Infancia y principalmente en menores infractores, ¿no? Lo que llamamos menores infractores, y nos va a contar toda la problemática que hay. Junto a ella está, como siempre, acompañándonos en este ciclo que tiene que ver mucho en el Poder Judicial, también una ex magistrada, ya todos la conocen, María Teresa Montes. María Teresa también ha sido presidente del directorio del NAVIF. Todos los días estoy presentando nuevamente y está en la coproducción conmigo. Gracias, Olguita, por estar con nosotros. De verdad es un orgullo tenerte conmigo después de tantos años. Y Mapi, siempre es lindo tenerla. Un saludo también a nuestra audiencia, que cada día crece. Y todo. Qué lindo que se interesen, este, ¿no? El tema de los niños, en general, la infancia y la adolescencia, es un tema de la máxima preocupación. Es una prioridad nacional. Debería. Todo el mundo lo sabe. Pero y no es como bien lo dices, la agenda política, la agenda pública
como que lo siempre lo rezaga. Entonces, yo solamente quiero, bueno, saludar a nuestra querida amiga Olguita Domínguez, que es la juez titular del tercer juzgado de familia de la Corte de Lima, que se especializa en adolescentes infractores, justicia penal juvenil, que es el tema central de esta tarde. Pero retomando dos segundos, el programa anterior con Javier Ruiz Eldrich, que hablamos en extenso sobre el peligro que hay detrás de una pantalla cuando nuestros hijos, nuestros niños se contactan con alguien que creen que es de la misma edad que ellos, y que luego terminan siendo violentados, etcétera. Entonces, solo hay una estadística que hoy recoge La República, en su periódico, en su edición de hoy, que es realmente, no sé, ¿qué hemos hecho? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo realmente? Para merecernos esto. Se los leo. Más de 5.000 casos de abuso sexual infantil se registraron entre enero y julio. Durante los casos, sí. Y se preocupan por este modelito que las... No. Durante el 2018, los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendieron 8.957 casos de abuso sexual infantil. ¡Ojo! ¡Qué horror! Este año la cifra aumentó, pues solo entre enero y julio se registraron 5.209 denuncias. Esta realidad se hace más preocupante al conocer que el 78% de niños que sufrieron abuso sexual, estoy hablando del abuso sexual, ¿ya?, conocían a sus agresores. Normalmente son, pues, de los del entorno, ¿verdad? Por lo general. Quienes en la mayoría de casos son, como le he comentado, muy cercanos, vecinos, tíos, hermanos, padres, padrinos, etcétera. Un horror. Entonces, sí, esto solamente lo comento porque las cifras siempre nos van a dar una realidad que golpea, que es penosa, que es realmente, que nos obliga y nos estimula, por otro lado, a que sigamos trabajando. Efectivamente, nosotras tenemos muchos años, varias décadas centradas en este trabajo. Es que, ¿no?, precisamente por lo que dices, es que tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar en infancia y en prevención. Exactamente. En prevención, que es la especialidad de Olga. Cuéntanos, Olguita, este tema de justicia penal juvenil, ¿cómo ves tú el futuro de los chicos, por ejemplo, cuando nosotros no nos preocupamos por ellos? Cuéntanos un poco. Saludándote, agradeciendo. Ay, qué lindo que estés con nosotros. Ay, qué felicidad. De la Corte de Niños. Voy a enfocarme en el tema sobre la prevención de un adolescente en conflicto con la ley penal. Se dice en los periódicos, sale una infracción y dice, y lo agravan y lo hacen tan grande que hay que bajar la edad y hay que aumentar la pena, pensando que la sanción más drástica se puede aplicar. Y esa no es la forma para poder... ¿Qué es un joven en conflicto con la ley penal? Cuéntanos. Aquel adolescente mayor de 14 y 18 años que comete una infracción. Entre 14 y 18 que comete una infracción. ¿Ya? Cualquier tipo de delitos o faltas. Cualquier tipo. Ahora, tenemos actualmente nuestro Código de Responsabilidad Penal de Adolescente. Este código es especialmente para los adolescentes en conflicto con la ley penal, que ve de la parte sustantiva, procesal y de ejecución. ¿Ya? Pero lo primordial de este código es que uno de sus principios es el principio el que recoge de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño. Luego tenemos uno de los principales, que es el principio educativo, que es lo que debemos educar a los adolescentes. Y la desjudicialización, o sea, no judicializar. Claro, así es, hay que y por último, que ya vamos a entrar al sistema acusatorio cuando entre en vigencia el código. Dime, ¿entran los niños jóvenes en el sistema acusatorio a partir de los 16, 15, 14? No. Un homicidio, por ejemplo. 14 años. Sino que lo que pasa es que de 14 a 16 es muy diferente a un adolescente de 16 a 18. Porque el de 14 a 16 recién está empezando, o sea, está terminando de desarrollar su... Hay criterios, pues, del desarrollo. Entonces, pues, lo que prima. Al momento que vamos a fijar una sanción, no le vamos a fijar la misma medida a uno que tiene 16, 18, porque este joven ya está mucho más maduro. Es un adolescente ya que va a entrar a la juventud. Y ya toma conciencia de lo que está haciendo realmente, ¿no? Olguita, cuéntanos un poco, tú eres una magistrada de amplísima experiencia y es una especialista de hace muchos años que trabaja directamente en el campo. O sea, no solamente ella está en su despacho como juez, sino que ella trabaja directamente en los centros juveniles. Entonces, sabe bien estás trabajando cómo tratar este tema, ¿no? Desde tu perspectiva. ¿Y cómo es que esto está, digamos, proyectado? ¿Va a mejorar esta situación? ¿Va a facilitar el trabajo? ¿Va a desjudicializar, como dices? ¿Va a ayudar a estos jóvenes a poderse integrar a la sociedad? ¿Qué oportunidades les están dando, etcétera? Cuéntanos un poco.
lo de los centros juveniles, cuando están en un centro juvenil, el juzgado con su equipo va a hacer las audiencias. Va, antes traían al joven, ¿sabes? Lo llevaban, ahora nosotros vamos, así como los adultos van a los penales, los magistrados, nosotros vamos a los centros juveniles. Aquí en Lima tenemos dos centros juveniles. El centro juvenil Maraguita y el centro juvenil Santa Margarita, que es el único a nivel nacional. De mujeres, el único a nivel nacional. Ya no es el número dos, ¿no? No, Santa Margarita. Lo que pasa es que lamentablemente las niñas, si cometió un delito en Iquitos, en Tumbes o en Tacna, la desarraigan de su lugar de origen porque no hay un centro juvenil. Ahora, y el otro punto es que para que ingrese un centro juvenil solo debe ser por delitos graves. No podemos ingresar por otro tipo de delito. Mira, por delitos graves. Y cuando tienen otro tipo de delitos, ya se abandonan y van a otro lugar. No, cuando son delitos menores, hay el servicio de orientación al adolescente. En principio no se les llama delitos, sino infracciones, ¿verdad? Porque están cometidos por un menor de edad. Solo por eso. Si fuera mayor sería delito. Claro. Lo que pasa es que aplicamos el Código Penal de Adultos por el tipo de delitos, pero no las medidas que se le aplica a los adultos. Los adolescentes tienen una ley especial donde nosotros nos guiamos en cuánto es el máximo que vamos a aplicar de acuerdo al delito que cometen. Cuéntanos un poco de la incidencia. Te voy a referir con respecto a la parte, desde el principio, cómo es que podemos ayudar a los adolescentes. Así es. Este nuevo código ha recogido bastante lo que es la justicia juvenil restaurativa. La justicia juvenil restaurativa es donde interviene el adolescente, que se responsabiliza de lo que ha cometido, la parte agraviada, que hay que trabajar con la parte agraviada porque emocionalmente también se afecta por el delito. Por supuesto. Y la comunidad, o sea, los tres. Ejerce el perdón, vez que entonces el niño puede. Exacto. Se trabaja con la adolescente, con la víctima y la comunidad. Pero para esto hay que tener un equipo multidisciplinario desde la etapa que empieza, que es en las delegaciones policiales, en las comisarías. ¿Con qué delitos o con qué infracciones sucede más? ¿Con robo grabado, digamos, con robo? Actualmente, en la estadística que tenemos es patrimonio. Patrimonio. Que puede ser hurto, hurto simple, hurto grabado, robo o hasta el robo en grado, ¿no? ¿Qué es lo más? Después sigue violación. Ahí hay justicia restaurativa con... Para esos delitos solamente actos con pudor, pues. No, delitos graves no. Y los delitos graves como sicariato, por ejemplo, ¿no? Terrorismo, tiene también el tiempo de permanencia va a depender del tipo de infracción que haya cometido. Pero estos delitos, estas infracciones tan graves, ¿no? Terrorismo, que tuvo su momento, pero era el sicariato, que usan a menores de edad para ejecutar, digamos, este tipo de mandados, ¿no? ¿Cómo están actuando ustedes? Con este nuevo código, solamente el sicariato, violación seguida de muerte o lesiones graves y terrorismo son los únicos delitos que tienen la pena máxima de 10 años. ¿10 años? Nada más que 10 años. Es delito, el resto no. Es que debe ser, mira, si no la convención debemos tratar de practicarlo menos. ¿Por qué? Porque no, si tú lo alargas la medida y en nada vas a conseguir con un chico que salga de 25, 26, 27 años porque ya es adulto. O sea, no podemos trabajar en vez de utilizar ese tiempo de año con esta persona, trabajamos con los que están empezando para poder... ¿Cómo se trabaja con los niños? ¿Cuánto con los jóvenes? Dime, más o menos, ¿cuál es la incidencia en delitos? ¿Cuántos hay ingresados, por así decir? Una aproximada. ¿O cuántos procesos tienes? Si hablamos del centro juvenil, el centro juvenil no solamente tiene Lima, tiene de todas las Limas, de Lima Sur, Norte, Centro, lo traen de los... Es como los de provincia, penales, ¿no? ¿Ya? Hay centros juveniles, por ejemplo, de Trujillo, de Arequipa, por decir un ejemplo, ¿no? Que no lo pueden encontrar al chico, venga hacia Lima. O sea, lo desarraigan de su lugar en vez de seguirlo trabajando. Eso es terrible, ¿eh? Lógico. Hace muchos años que esto está así, porque en realidad este sistema, ¿no? De tratamiento, de readaptación social, no es nuevo. Esto empezó también en el 90, te acordarás, cuando se hizo la modificación del Código de Menores al Código de los Niños y Adolescentes. Bien, claro. Se trabajó también en paralelo con un nuevo sistema para que se pueda dar la posibilidad, la oportunidad a estos jóvenes realmente de poder insertarse. No necesariamente porque eran infractores o iban a derivar invariablemente en un penal o en delinquir, sino... muchas veces objeto de pobreza, de abandono, de abusos, de todo tipo. Entonces, ¿qué posibilidades tenía? Los centros son eso, a diferencia de un penal, se trata de que puedan tener una oportunidad. Entonces, de la mano tiene que ir el complemento, tiene que ser el aspecto técnico. No son, pues, reclusorios, sancionadores, represivos, ¿no? Tiene que ser todo lo contrario. Entonces, ¿el Estado estaría en capacidad de hacerlo? Sí está en capacidad de hacerlo. Tienen todo un equipo multidisciplinario. Trabajadores sociales, abogados, psicólogos, psiquiatras, en fin.
que debería hacerse esto de manera permanente. Hay sus altibajos. La doctora Domínguez trabaja en Maranga y ella es mejor que nadie, digamos, testigo directo y fiel, claro, de las cosas que han venido ocurriendo. Entonces, quizás las estadísticas que ella nos pueda brindar, por ejemplo, de cómo se ha desarrollado todo esto a lo largo de todo este tiempo. Eso es lo que le quería preguntar. Es aquel mucho más confiable que sí, cualquier otra estadística sí, que podamos leer, ¿no? Mira, Olguita, ¿qué dice Olguita? Nosotros tenemos 30 años ya este año de haber firmado la convención. Entonces, ¿qué es lo que 30 años para haber entendido que el niño es un sujeto pleno de derechos? Camina, que es igualito que un adulto, solo que más chiquito. Exacto. Y que es al que tiene derecho a qué, al debido proceso, ¿no es cierto? Así es. En esos 30 años se han tenido que adecuar, nos hemos adecuado, nosotros por ejemplo nos hemos adecuado casi como Colombia, somos uno de los primeros que se ha adecuado completamente a la convención. Mi pregunta es la siguiente, y voy a decir nada. En estos 30 años, ¿tú crees que han habido avances significativos con respecto a la prevención de la delincuencia? Con la Convención de los Derechos del Niño y el primer Código del Niño y Adolescente que se dio en 92 como un regalo de Navidad a nuestros adolescentes, donde ya ellos tenían sujetos de derechos, no eran sujeto de... No, objeto de protección. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí recién se empezó a juzgarlo por el delito que cometía. ¿Qué pasaba con el Código de Menores? El que no tenía recursos económicos estaba en Maranguita, y el que tenía recursos económicos estaba en libertad. Fuera. Puede haber sido homicidio, violación, lo que sea. Ahora pero no se respeta el derecho. No, sí, bueno, pero no se ya claro, le pidió proceso. Ya tenía. Ya no habíamos firmado la convención, ya, pues, claro, lógico. Entonces, claro, pasaron los años y en el año 2000, cuando la doctora estaba como jefa del INAVI, se modificó también el Código del Niño. Ya, yeah, ese trabajo lo hicimos. En equipo lo hicimos con magistrados de Poder Judicial. Así también, es, y sí, lindo, también, sí, ya. Pero de ahí se modificó el 2005, lo modifica y elevan la pena. Fiscales también. Se elevó la pena. De tres años a seis años. Se eleva la pena en función a una necesidad social, a que el joven no entienda. El periodismo y la opinión pública decía, ha cometido tal delito tal persona, uy, hay que elevarle la pena. Es el criterio mediático. Sí, claro, eso así no es. Es. El 2009, se lleva a cabo acá en el Perú el primer congreso internacional sobre justicia juvenil restaurativa, ya, donde hubo cerca de 100 países acá, y todo con respecto al tema de cómo desde la parte preventiva trabajar con los adolescentes, porque eso si uno es lo más importante desde el principio con todo el equipo, no, tener buenos necesitar chicos, porque yo tantos años trabajo con cuéntame, los chicos, el adolescente sí es recuperable. Qué linda frase que digas, tenemos buenos chicos. Qué lindo que alguien lo diga de verdad. Trabajando porque... con ellos sí podemos trabajar. Ahora, por ejemplo, hablan de sicariato. En los años que yo tengo en adolescentes infractores, solamente un caso de sicariato he tenido yo. Mira, solo uno. Sí, y Lima tenemos, son dos juzgados especializados. ¿Es porque no hay o porque sencillamente está, ya nos hemos psicosocializado con el tema de psiquiatría y no nos debemos de preocupar tanto? No, lo que pasa es que no se ve, ¿no? No es así, si así intervenga una banda, siempre tienen que ver si hay un... O sea, también el impacto mediático de un gringallo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Agarran a un fulano, ¿no? Que lo apodan de esa manera y llenan titulares con el asunto. Entonces... Pues, ¿cuántos hay? La doctora Domínguez está acá presente, que es una de las pocas jueces, creo que es la única. Somos dos juzgados. Dos juzgados. El tercero y el quinto. Pero ese chico es un sociópata. Bueno, claro, en realidad es un chico normal. Pero, o sea, no sobredimensionemos las cosas. Claro. La mayor cantidad de la población interna por... es recuperable. No solamente es recuperable, están por patrimonio. Ya, ¿y a qué se debe? En su mayor parte, como hemos comentado, vienen de hogares disfuncionales, pobreza extrema, abandono, etcétera, violencia familiar. Ahí donde el Estado no ha llegado con su programa de prevención, ha llegado nadie, y donde no le interesa llegar tampoco. Por supuesto que son personas necesitadas de ser atendidas, de ser escuchadas, de ser reorientadas y ayudadas. O sea, eso es. Son menores de edad. Después te mandan saludos. Te mandan saludos. Roger Ramírez Burgos, gracias por estar con nosotros. Como vuelvo a repetir, ¿no? Si trabajamos con los adolescentes, si le damos actividades a que vayan al colegio, que se dedican al deporte, a que ayudar a la familia, que a sentirse mejor, ¿no? Exacto. Entonces, a sentir que es una persona útil para la sociedad. ¿Cómo se estimula? ¿No? Tú sabes, ¿cómo, para eso realmente estamos equipos, tremendo. Equipos técnicos, sí, yo lo he vivido, yo lo he vivido también. Sí, sí, es cierto, ¿no? Muchos de ellos entran totalmente desconfiados, Claro. Renuentes a todo.
después termina siendo grandes colaboradores. Son rechazados por la misma sociedad donde vienen, ¿no? Supuesto. Rechazados por sus casas, rechazados por, en fin, por todos aquellos que en su momento no le han brindado el apoyo que necesitan. Y el otro es, ¿no?, el consumo de drogas. El consumo de drogas también. O sea que chicos con problemas en el hogar, violencia familiar, maltrato físico. Entonces, ¿qué hacen? Van al grupo de negativo. Y ahí empiezan a darles la droga, a consumir, y en estado de estar drogados empiezan a robar, empiezan a delinquir. ¿Para qué? Para poder conseguir la droga. Ahora, si trabajamos también la parte de la adicción a las drogas, también lo recuperamos a los chicos. O sea, se puede trabajar. Por eso el Estado tiene que poner de su parte, tiene que invertir en la parte. Exactamente. Quieren. Tú no sabes cómo estamos luchando por eso a través de este pequeño canal, y seguramente algunos más. Estamos luchando para que el tema de infancia sea puesto en la agenda nacional como un tema prioritario, importante. Ahora, todo el mundo aprovecha la corrupción, todos, ahora porque es una tira de sátrapas. Han hecho hasta no sé cuántos partidos políticos nuevos, sí, que se vaya el presidente, vamos a poner otro nuevo. Y todo el mundo está así, pero ¿dónde está en la agenda nacional nuestro tema? No existe, de verdad. Bueno, no existe. Hay personas como Olga Domínguez, y otras amigas más, efectivamente están así, en el campo, trabajando el día a día, de personas que no han sido ni siquiera tomadas en cuenta, ¿no? Los niños y adolescentes no deben quedar sus derechos en el papel. Hay personas como ella y otras más que sí se dedican a recuperarlos. Entonces, pues, el complemento técnico, que no lo tienen que hacer los jueces, que lo tiene que hacer el IDAIF, o lo tiene que hacer no sé quién está a cargo en este momento, pues tiene que ser eficiente. Claro. Eficiente. Es un equipo multidisciplinario que para eso está formado. Y hay que prepararlos también. Ese así equipo es. Hay que prepararlos para que puedan trabajar con estos chicos. ¿Cuántos expedientes ves tú? Yo tengo al año un aproximado de 800 expedientes. 800 pero de personas. Cada expediente es una vida, exacto, hija. Pero de esos expedientes solamente el 100. 10% o el 5% están internos por delitos graves. Por delitos graves, exacto. Pero también entran y pasan por los otros delitos, exacto, ¿no? Exacto, porque empieza primero con robos simples, hurtos simples, y van agradando. ¿Van increciendo? ¿Regresan siempre? Algunos regresan, porque es que regresan, están en, le entregas a los padres y vuelven al mismo sitio. El medio, o sea, no, pues el medio, retirar. El medio. Y así yo pues lo mandé al servicio de adolescente infractor, que es el SOA, igualito, no van a poder ayudarlos porque tienen que sacarlo de donde está, de su medio hábitat, tratar de buscarle otro ambiente para que se pueda recuperar, porque si regresa, reintegrarlo a una nueva sociedad. Exacto. Sin el recuerdo del anterior. Háblanos un poquito sobre justicia restaurativa, porque nos hemos quedado sin el tintero. ¿Qué significa esto? Yo sabía que habían experiencias lindas, pero cuéntanos. Justicia restaurativa es un tema que hubo un proyecto acá en el Perú en el 2005 con la Fundación Tierras de Hombre y Casa de la Juventud. Entonces este proyecto vivo acá en Lima, en el Agustino y en Chiclayo. Ya. Muy bien en los dos proyectos. Prepararon desde la etapa policial con el equipo psicólogo, asistenta, ¿no? O sea, y abogado. Por ejemplo, en un caso así, explícanos en un caso así X, ¿no? Por ejemplo, un muchacho va y le roba la cartera a una persona, lo atrapan. Lo atrapan. Ya está. Inmediatamente llevan a la comisaría. Tiene que ser un ambiente separado de a los adultos. Ya. ¿No? Y ahí en la comisaría, lo primero que llega es el equipo, que es el abogado, que es el que lo va a ayudar. Para el adolescente, un abogado para la víctima también, porque también ha sufrido, porque claro, este sistema es no solamente el adolescente, sino que es la víctima también, con parte, exacto, de representación, exacto, de la sociedad, comunidad, pues, ¿no? ¿No? Entonces que el adolescente asuma su responsabilidad, internalice que lo que ha hecho está mal, ¿ya? Y que él tiene que resarcir el daño que le ha causado a la víctima. ¿Y en cuánto tiempo es eso? Y trabajar es rápido. Máximo en una semana pueden llevar esto, un mes, pero la cosa es que la víctima también comprenda que lo que ha hecho el joven está arrepintiéndose, que va a recibir el daño y que ella se sienta protegida, ¿no?, por el delito que ha cometido, ¿no? Porque generalmente ya cometió una infracción el adolescente, lo detienen, la víctima hace su declaración y punto, y abandona. O sea, le hacen una diligencia continua, por decirte, una diligencia, sí, donde están presentes los dos, el agraviado, el infractor y el... Se forma un equipo donde va a haber un facilitador, que puede ser un facilitador, como puede ser una conciliación, una mediación, que va a estar de intermedio, pero para eso se trabaja con las tres partes, ¿no? Para que, como se llama, comprendan, y en el momento de la reunión, qué lindo, porque si la, ¿no?, parte agraviada no quiere ir, tampoco se le puede obligar. No, pues. Hay muchas agravios que han ido, incluso le han dicho,
te perdono por lo que has hecho. Lo único que deseo es que cambies tu manera de ser. Te vuelves a mi celular. Exacto. En cambio, hay otras rabiadas que, ¿no? Plata. Hay otras rabiadas que se quedan impactadas, ¿no? Yo solamente le digo tal cosa, pero no quiero estar frente a la rabiada. Claro. Quiero estar frente al presente. Y ahí no, por supuesto. Pues, entonces no se opera. Exacto. Realmente no. La justicia. Hay un protocolo. Ahora, que si aplicamos la justicia restaurativa, sí. Entonces a la vez se empieza a trabajar con la adolescente. Y yeah. A la víctima, para que la víctima reciba tratamiento psicológico, ¿no? Durante el tiempo que dure. Pero ella no hay tiempo, pues hija. Pero funciona. Gente que necesita, sí. Sí está funcionando ese reglamento. De ese proyecto se trabajó también con el equipo y el Ministerio Público asumió y creó la justicia juvenil restaurativa cuando recién está empezando. Tuvo siete programas en siete distritos fiscales de ese tipo de programas de justicia restaurativa y ahora actualmente tiene dos. Sí. ¿Dos? 12. ¿Y 12. De qué reglamento? No, pues el Código de Responsabilidad Penal Juvenil se ha reglamentado hace poco y se han establecido una serie de protocolos para abordar, digamos, a un infractor, ¿no? Y a la víctima. Eso es lo que estás comentando, ¿no es cierto? Claro, los protocolos se van a trabajar recién, pero lo que nos dice el Código es que empecemos para lo que es justicia restaurativa, que está en nuestro Código, que es la mejor opción. Claro, que es lo mejor. Porque no solamente es que juzgarlo, sentenciarlo además. No, desde el principio. Y que tengamos equipos especializados en infancia, en temas de niños. Ese es el problema. Porque si entra cualquiera, un psicólogo, un asistente que no tiene experiencia, no vamos a poder trabajar bien con los chicos. Esto debería ser, pues, muy filtrado, ¿no? Los accesos a este tipo de puestos de trabajo. En esta línea, ¿no? Debe ser sumamente, ¿no? Pues filtrado, ¿no? O sea, tiene, no porque entra la amiga de quien está a cargo, etcétera, no, tiene que ser equipo de personas que efectivamente ya tenga una experiencia o tenga una vocación o piensen que esté preparado, estén convencidos además. No, realmente es una misión, definitivamente esta parte del trabajo judicial y de la justicia penal juvenil es definitivamente una de las partes más sensibles, como comentábamos la vez pasada, de la justicia formal. Definitivamente los jueces son un poco de todo, ¿eh? Es asistenta social, es profesora, es psicóloga, es mamá, muchas veces, porque más allá de la formalidad que pueda tener el despacho del juez, tienes ante ti a un menor de edad, que está carente de todo. Entonces, antiguamente solo lo sancionaban, ¿no? La corte, porque es un menor de edad, en realidad, qué pena te dará, ¿no? La corte de Charles Dickens, cuando entramos nosotras a esta área, cuando fuimos nombradas para estos cargos, era pues la corte de Charles Dickens, ¿no? ¿Ya? Terrible. Entonces, pero no porque las personas no lo quisieran, eran las normas y las dificultades que había. Había un divorcio total entre lo que hacían los juzgados y lo que se hacía en el otro lado. Eso se ha, me parece, ya superado ampliamente, ¿no es cierto, Olguita? Sí. ¿Cuántos niños tiene Maranguita, por ejemplo? Tiene aproximadamente 700 chicos. ¿700 sí, chicos? Claro, es grande, pero no solamente es de Lima, pues, ¿no? Ah, viene de, es lo que me dices tú, sí. Los desarraigan y eso sí es más complicado. No, siempre ha sido así. Aprende sí. Modalismo. Porque siempre fíjate que hubo inclusive una, y los tienen separados, bueno, no aislados, no sé cuál sería la palabra adecuada, por grados de peligrosidad. No, los tienen separados por edades, empezando. Yeah. Por delitos algunos, claro. Y según la gravedad del delito también. Sí, porque hubo un motín, inclusive le incendiaron la vez pasada. Tú estabas dentro del... El problema del motín es, lamentablemente, por los maltratos que estaban recibiendo de parte de los educadores. Ya, ese es un tema. Dime, ¿hay programas socioeducadores dentro que están trabajando y funcionando bien dentro del...? Actualmente lo tiene desde el Ministerio de Justicia. Entonces está trabajando los proyectos con los cuales... ¿Cómo proyectos? A trabajar. Pues ya deberíamos de empezar, pues, ¿no es cierto? Dime, ¿y el personal, es el personal del INPE o el personal de qué? No. ¿Qué personal? Cuando asumió el Ministerio de Justicia, asumió con todo el personal del Centro Juvenil. ¿Del Centro Juvenil? O sea, han pasado a trabajar ahora al Ministerio de Justicia. Y ya, no, me refiero a los cuidadores. Educadores, yo tenía aquí educadores de calle, al equipo técnico. Sí, ellos sí entran, o sea, recibió con todo completo. Con personal y equipo y todo. Y el problema es que ahora, como recién están empezando, están trabajando para poder al otro tipo, sobre todo, aplicar el código de responsabilidad, ¿no? Muchos dicen que Maranga es como si fuera un penal piedra gorda chiquito. Bueno, se habla cosas, ¿no? No, lo que pasa es, en verdad estamos
están poblados, están superpoblados. Está sobrepoblado. Y está poco equipo técnico. Entonces el equipo técnico tampoco no se abastece. Por ejemplo, un pabellón que tenga 100 chicos, 100, 150, tienen 4 educadores por cada 24 horas. No se abastecen. Cuatro educadores para 150, un educador cada 25 niños. Ajá. No, pues. Y no trabajan los 24 horas, los cuatro adolescentes, diré, los cuatro educadores no trabajan las 24 horas, se turnan también ellos, porque tienen que descansar, no hasta respecto toda la noche, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que no se trabaje a fondo con los chicos. O sea, optimizar esto debería ser pues una prioridad, un tema en la agenda, ¿no es cierto? Un tema en agenda, porque siempre se ha, este problema está a cargo del Minjus, ¿no? Sí, bueno, ahora, porque ha pasado por varias, por que ya iba a meter yo los mandilitos rosados, pero no. Pero donde quiera que esté, debería ser precisamente un tema prioritario. Es un tema prioritario. Debería ser quien lo tenga, que se trabaje. Así es, quien lo tenga. Que se trabaje preventiva, desde que empiezan los chicos. Desde que apenas van a entrar ya la primera diligencia, ya deben de operar todos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí hay que trabajar en redes también. En redes con las empresas privadas, con claro. Sobre todo con los municipios, deben poner ellos, porque son gente de su entorno social, de la de Muna, que deberían traer ellos. Claro. Dar el trabajo. Dime, de esos 800 niños, jóvenes niños aproximadamente, ¿cuántos son, revisten grados de peligrosidad real? Es un mínimo, pues. Los que están efectivamente con ese grado de peligrosidad. ¿Reciben extranjeros ahora? ¿Ahora tienen extranjeros ustedes? Ahora con lo que, la migración. Tenemos chicos, Ya, extranjeros. Exacto. Sí, qué pena, ¿no? Pero, ¿y tú crees que, porque los delitos a veces se importan, cuando van bajando así, hay delitos que son más o menos agresivos? Nuestro país estaba caracterizado por no ser un país agresivo. Ajá. Ni violento. Sin embargo, ahora en política nos hemos violentado. Ajá. Y yo creo que eso también es un reflejo de lo que está pasando en nuestros hogares. ¿Tú crees que eso se refleja también un poco con lo que pasa con los jóvenes que van cayendo? Es normal ahora que para asaltarte te peguen. Antes solo te asaltaban. Ahora te pegan. Lo que pasa cuando los chicos, cuando los adolescentes en conflicto con la ley penal asaltan a los transeúntes, a veces están en estado drogados. Entonces ahí donde los agreden, se porque pepea, no hay conciencia, exacto. Pero después si no, cuando lo hacen sanos, no llegan al extremo los chicos. No llega. Sí, ¿Has visto tú esa banda que han atrapado ahora, parte porque dice que había menores de edad también, sí, Mapi? Sí. A esa banda que se dedica solamente a los Rolex. A los Rolex. Oye, ¿cómo reconocen? Así. Que se dedicaban solo. Y he visto hoy día, por ejemplo, no son chinos, ¿no? Claro. He visto hoy día, por ejemplo, que al señor viene con la cacha del revólver, palo, golpea. La mujer quiere defenderse y le tiran un puñete en toda la cara y la bota. O sea, esa agresividad no era muy común para nosotros. No. ¿Qué crees que está pasando en la sociedad? Se ha incrementado la violencia, sí, es cierto. ¿Qué es lo que crees tú, Olguita, como tienes razón, sí, pero no es el hecho de que todos son los que cometen así agresividad. Por ejemplo, de los chicos que yo tengo que juzgar, no hay, son pocos los casos que los arabias vienen agredidos. Son agredidos cuando intervienen con adultos, ¿ya? El adulto es el que lastima, el que pega, pero el adolescente en verdad no es el que lastima. ¿Sabes qué? Yo creo que me siento en la obligación moral de decir esto, que es la primera vez que entrevisto a un juzgador, ¿no?, referente a niños, y que habla con tanto cariño de los chicos. Realmente, realmente yo te agradezco esto, porque esto significa que tú estás trabajando en favor de los niños, no para juzgarlos, no para, sino para sacarlos adelante, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en realidad, Mapi. Gente como ella que se preocupe. Fíjate, hemos tenido una conversación de cerca de 35 minutos y no te he escuchado hablar mal, y por más que tengo sin casi un poco mal acerca de los chicos. Me estás diciendo que todos tienen posibilidades de salir adelante, que no hay tanto grado de peligrosidad, que no es lo que nosotros decimos, que de sicariato solamente ha caído uno, ha caído, ¿no? Exacto, al menos uno. En mi juzgado, somos dos juzgados, al menos en el mío solamente tienen todos esos años un proceso de Entonces, ¿tú crees que el mensaje a la sociedad sea no le tengamos miedo a los chicos? No le tengamos miedo, trabajemos con ellos, apoyémoslos. ¿Ya? Y sobre todo que se inviertan. Y yo, ¿ya?, te quiero pedir, aunque sea un minuto, para que le dediques a esta cámara y que le hables a los chicos, realmente a las familias que viven cerca de jóvenes en conflicto con la ley, cerca de jóvenes antisociales o que pueden llegar a hacerlo, ¿no? Yo te pediría que les hables, ahí lo tienes directamente a ellos.
lo que pido primero que nada es a la familia. Debe tener, ¿cómo se llama?, un acercamiento con el adolescente, con niño, adolescente, conversar con él, saber sus problemas, con quién anda, cuáles son las amistades con las que está saliendo. Que no dejen de ir al colegio. Cuando dejan de ir al colegio, vienen los problemas porque los testigos más de todo viso, dicen ese buen dicho, ¿no? Si el chico estuviera yendo al colegio, no dejaría del colegio, se estaría dedicándose al deporte. Los padres pusieran de su parte y la demuna, la comunidad, la sociedad en sí, ¿no?, apoyara, entonces no tendríamos estos chicos que tenemos actualmente. Porque no sé si recordar cuando empezamos, cuando el Poder Judicial asumió la gerencia de centros juveniles, la reincidencia era bajísima. Sí, y ahora mucho. Sí, hizo muy buen trabajo. Ahora sí está, claro. Como ahora estamos en el 5 y 6%, y aún así, ¿eh? 5% es poco, ¿eh? Ahora, sí, es poco. La recomendación de línea adicional, Olguita, es que los chicos, cuando se sientan acosados, estimulados a integrarse a alguna pandilla, a algún grupo antisocial, que lo digan, que tengan la confianza de comentarlo, de si sus padres no le hacen caso, bueno, que recurran pues a su demuna, que recurran a algún lado, que se sientan ellos con confianza, porque como hemos comentado hace un rato, la mayor parte de infractores que nosotros hemos juzgado, claro, estaban absolutamente desconfiados. Si había un rasgo común, era la desconfianza. Eso sí. Ahora, Nadie niega que se va a tener pues que reprimir una inconducta como esta. O sea, no es que todo sea contemplativo, ay pobrecito, no lo vuelvas a hacer. No, ese es el trabajo. Pero si analizas tú en general qué ha pasado con todo este grupo, este segmento, ¿no?, desfavorecido de jóvenes, definitivamente la desconfianza es una de las principales razones por las cuales ellos después se integran a este mundo delincuencial, ¿no? Más adelante delincuencial. Sí, y además, claro, yo creo que, como tú dices, es la familia la que lo tiene que arropar, pero también es aquel vecino del pueblo, bueno, de los pueblos jóvenes, en fin, de barrios populares, el vecino que está viendo que el chiquito, oye, la mamá trabaja, el papá trabaja, y este chico está mucho en la calle, está juntándose con estas personas que no me gustan. Entonces, hablarle, ¿no?, conversarle, como dices tú, sentir que hay confianza en él. Como en el caso de los chicos que se tienen, por ejemplo, hace poco hemos visto a esta maestra que es... Qué terrible. ¿Qué opinas tú de ese caso, por ejemplo? Pues, maltratada por estos chicos. Ya, por supuesto, la opinión general es que qué barbaridad, qué malcriados, qué van a hacer con ellos, por qué el Ministerio de Educación no tiene una sanción, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No voy al extremo de que es es terrible el adolescente, ¿no? Lo que pasa es que ese adolescente tiene problemas. Sí. Me encanta. Ese adolescente tiene problemas en su familia. Porque ya. desde casa salen todos los problemas. Claro, muy malcriado. Ese chico no de la noche a la mañana no va a ser un joven descontrolado. O sea, ¿cuál es la educación que han dado de casa? Y del colegio también, porque de ahí también tiene que haber disciplina. De la sociedad, y de la sociedad, del internet, de lo que, no te digo que a una le decían rata, que se presentaba en el otro que era un delincuente. Es decir, nos estamos insultando desde hace más de 3 años, desde que comenzó la propaganda electoral del 18. Pero tú estás de acuerdo con que, digamos, ¿qué solución le da al colegio a este tipo de cosas? No lo pueden suspender, no lo pueden expulsar. Tampoco constituye pues una falta o una infracción, ¿no? O sea, sí es una falta, pero ¿qué hacer en este caso? O sea, ¿qué recomendación dar? Ahí lo que tiene que hacer el colegio, ¿no?, es llevar una terapia al adolescente y a la familia. Por supuesto, los padres. ¿De dónde viene el problema? ¿Por qué ese chico actúa así? O porque a veces le dice... Tiene que aprender a respetar. En principio tendría que haber venido, aunque sea uno más grande, y llevarlo fuera. Te han dicho afuera. Ahora, no es la primera vez, porque esto debe haber tenido cola. Debieron haberle puesto coto desde el principio. Lo que pasa es que a veces en el colegio son un poco contemplativos y lo van dejando pasar. Tienen temor, los profesores también tienen temor de las denuncias continuas que hay. Ya, de los padres también contra los profesores. O sea, hay una serie de cosas que se deberían pues en realidad analizar mejor. Los profesores prácticamente se quedan con los brazos cruzados también, porque dicen, bueno, todo ahora es denuncias a la UGEL, etcétera, etcétera. Todos los días vemos gente que está atacando. ¿Pero cómo tamizamos eso? Porque en un tiempo, por ejemplo, estuvo socializado mucho el tema del bullying, ¿no es cierto? Claro. Es otro tema. Es el tema del bullying también. Sí. Y en ese tema del bullying había muchos muchachos
oye, jovencitos que se habían empujado unos a otros tenían su proceso. Entonces, eso le quita tiempo al magistrado para atender también los casos realmente necesarios. Y conocí a una mujer, a una señora, que lo que quería era que el padre del muchacho le pagara un tratamiento porque ella había tenido, y se descubrió que ella había tenido un tratamiento de la pierna 3 años antes. Y quería una indemnización. Sí, quería, es decir, también, esas sí. cosas, por ejemplo, les quitan tiempo a ustedes, lo urgente les quita tiempo para trabajar lo realmente importante. Claro, yo creo que extreman, ¿no? Hay situaciones que no deben llevar pues a esto. O sea, sí, que todo el mundo lo acusa de bullying, que al maestro no puede hacer nada porque ya está siendo abusivo. O sea, ahí debe haber un punto medio. Es cierto, el derecho de todos se respeta. Entonces, ¿dónde debe actuar? El principio de autoridad, como bien lo has dicho, efectivamente, había debido sancionar la medida de que esto no puede volver a ocurrir, no, nunca debió ocurrir, sí. ¿cierto? Ah. Bueno, quería agradecerte, Gladys, gracias, nos estás escuchando y viendo desde Toronto, de verdad te agradezco muchísimo que te intereses en nosotros y en nuestros temas, y ojalá que sigas en esto también, de hacer valer los derechos de los jóvenes y siempre publicarlos, siempre hacer comentarios, y bienvenida a nuestro programa. Bueno, en Estados Unidos, no tienen, digamos, los chicos no tienen estas reglas, ¿no? La justicia penal es, lo juzgan como adultos. Como adultos. En este caso, es que la edad penal o la edad de infractor para ser considerado infractor es de, ahora de 14. Yo recuerdo que cuando salió el código era de 12. De 12 años hacia arriba. Se ha más bien corrido la edad hacia los 14 hacia años. Hacia los 14. Así ¿no? es. Son inimputables. Pero ahora nuestros congresistas, ¿quién? Que un poco más y lo pongas de en 18 baja a 16 años. O sea, de cada año. Ya se pudo como adulto. No, tampoco. A ver, no Andrés Gómez Domínguez, estoy mal. Gracias. Sí, efectivamente, como dice Olguita, los niños son totalmente recuperables. Qué bueno y qué útil que es tener programas como este, porque estamos ayudando un poco a que la sociedad le deje de tener temor al niño que ha estado o al joven que ha estado, pues, que ha cometido una acción penal, ¿no? Por supuesto, esta es una acción conjunta. Acá no solamente va a depender de la juez o del equipo multidisciplinario. Acá todo tiene que concurrir. Estamos hablando del entorno familiar, del entorno del vecindario, de que las instituciones funcionen realmente. Ya, las de Munas, muchas de ellas, abandonadas. Sí. Abandonadas. Esa es la función de la municipalidad, por si acaso. Si los alcaldes actuales deben recuperar esas de Munas. Están en mero papel, nombre de Muna. Ni saben lo que significa. Lo porque que no tiene está que en hacer la agenda. Es... Nuestro tema no está en la agenda nacional y hay que ponerlo en la agenda. Y nos quejamos de todo a nadie lo que pasa interesa. En el panorama político cuando tenemos gente que efectivamente debería preocuparse un poco más de los niños. El futuro del país está en la infancia. Si no la cuidamos, no nos quejemos a futuro. Eso es lo que les digo siempre, ¿no? Porque de nosotros depende y de todo, en realidad nosotros, porque en cierta medida también trabajamos con el sector público algunos y en el sector privado otros, depende de nosotros que el joven de hoy día y el niño de hoy día sea el adulto que mañana o te empuje la silla de ruedas o te la robe. Esas son las dos cosas que no hay más. ¿Y qué otra experiencia nos puedes contar? ¿Qué están haciendo en este momento, por ejemplo? Este tema quedó corto. No, te vas a todavía venir en otra. Sí, yo también quiero evitar. No, pero así es la vida, pues. Pero bueno, antes que contestes, yo quiero comprometerte a que vengas en una segunda oportunidad ya a conversar sobre otro tema también referente a lo tuyo, pero especificando y explicando cada delito, ¿no? Yeah. O cada infracción, más o menos, y qué grado de culpabilidad, cuáles son aquellos que salen, en fin, continuamos. Sí, tú estabas diciendo algo y te corté. No, le estoy diciendo, o quiere ella, por ejemplo, ejemplarizar alguno, ¿no? De repente, este manejo casuístico que tiene, ¿no? Es su carga procesal, nos ha dicho que es de 800 casos al promedio año, al año, bastante, claro. ¿No? Pero no todo pues amerita el internamiento, ¿no es cierto? La mayoría son calidad de citados. Lo sentenciamos y lo vamos al equipo del servicio de adolescente, que es un área donde los van a trabajar la medida que se le ha dado. O sea, tú te diriges al centro de internación, te diriges solo para ver al muchacho, para los que están internos. Exacto. Pero no es que tengas ahí la oficina permanentemente, sino en el Poder Judicial. En las audiencias de los citados lo llevamos a cabo en el despacho judicial. ¿Ya? De los citados, de los testigos, del agraviado y todo. Pero del joven. Del adolescente que está con orden de comparecencia.
cuando están con orden de internamiento, porque eso se califica cuando llega la denuncia de la fiscalía. O le puedo dar comparecencia, que se vaya al proceso en calidad de citado, o le doy internamiento, que ahí sí me tengo que constituir al centro juvenil. Y si me manda al centro juvenil, yo en 50 días tengo que sentenciarlo. Dime, ¿y son muchos los casos que mandas tú a...? No son muchos. ¿Pocos, sí, no? Son pocos. No, yo voy una vez a la semana nada más al centro juvenil. Los otros días los realizan las diligencias que son en calidad de citado. ¿Y los chicos que están citados tienen que tener dentro de las medidas de conducta o medidas coercitivas, no, ni siquiera coercitivas, las medidas de apoyo, de ayuda, tienen que acudir a un psicólogo cada cierto tiempo, tiene que haber informes técnicos? Cuéntanos un poquito de eso. Por ejemplo, en la calidad de citado, vienen a la audiencia, le mandamos al equipo técnico para que le haga una evaluación, que es el psicólogo, la asistente social, el educador y el médico. ¿Ya? Con ese informe que nos manda, médica, yo voy a sentenciar recién, porque cada caso es independiente. Claro, cada ser humano. Cada proceso es independiente. Cada adolescente no es igual al otro adolescente. Oh, pues. Entonces, no, al momento que le vamos a sentenciar, ya cuando yo dicto la sentencia, recién se va al SOA, al Servicio de Orientación del Adolescente, para que ellos le hagan el tratamiento, para que ellos continúen para la rehabilitación del chico. En cambio, en el calidad de interno, lo van a hacer en el centro juvenil. Y también, como le decía, cada adolescente es independiente. O sea, tienen que trabajar. Ahora, con el nuevo sistema, se está trabajando en forma independiente, individual, o sea, para cada adolescente. ¿Consideras que hemos avanzado con este nuevo sistema? Pienso que estamos avanzando, ¿no? Avanzando en derechos, ¿no? Ajá. Hacia una sociedad más justa, más pacífica. ¿Tú crees que nos estemos dirigiendo en realmente? En retrospectiva, yo creo que sí, porque sí me consta los primeros tiempos. Gracias, Vicente. Y yo creo que sí se ha consolidado una serie de líneas, digamos, de trabajo. Pero cuando están por salir, ya sabemos que se van. Hay unos centros de acogida, ¿verdad? Ese es el problema, que no hay centro de acogida. Cuando sale el chico del centro juvenil, regresa a su hábitat. Regresa, está. Entonces, tiene que haber un centro, pero intermediario. Hay proyectos. El código también ya lo ha plasmado. O sea, cuando el chico, por ejemplo, yo lo sentencio a un adolescente en calidad de citado, que puede ser libertad asistida, prestación de servicio a la comunidad, libertad restringida o una amonestación. Concluido su medida, hay que hacerle un seguimiento por lo menos 6 meses, dice nuestro código. Y si es un interno que ha salido del centro juvenil, 1 año hay que hacer el seguimiento. Pero para eso necesitamos. Necesitaríamos, ¿sabes qué? Un hogar intermedio, ¿verdad? Exacto. Un hogar donde él se prepare para regresar a su hogar. Es cierto, por pero ejemplo, ya con fortaleza. Un residentado, por ejemplo, ¿no? Ese chico ya los trabaja y no quiere que vuelva. Entonces, en ese residentado va a pernoctar, de ahí va a ir a trabajar, de ahí va a ir a estudiar, hasta que se independice él mismo y ya no tenga que regresar al mundo donde es decir, salió. Donde se pueda. Un seguimiento técnico. Un mecanismo de ayuda. Es un acompañamiento, en realidad. Es un acompañamiento indispensable si queremos que todo lo hecho no se pierda. Solo trabajado con el chico. Exactamente, ¿no? Qué bueno. Cuéntame, y es que ya no tenemos. Ay, que ir, qué pesado, ya. Dinos un poquito. ¿Los programas volviendo socioeducativos funcionan? Es el que le está diciendo, pues el de externo y el de internos, ¿no? ¿El externo es el que necesita mayor énfasis? Los dos necesitan porque no hay o sea, hay poco equipo multidisciplinario. O sea, deben contratar más equipo de disciplina para poder trabajar con cada chico. Porque si no, la medida socioeducativa que dicta un juez no tendría ese nombre, pues. Porque esa es porque la intención. Porque no sería socioeducativo, porque en realidad hay que... Esa es la intención, ese es el objetivo, ¿no? Rehabilitar a la adolescente. Exactamente, es una medida socioeducativa. Es la diferencia del adulto. A diferencia del adulto. ¿No hay reincidencia en jóvenes? Sí. ¿Se considera reincidencia? Hay reiterancia y reincidencia. Reiterancia, ¿no? Los dos. Reiterancia es que no ha sido sentenciado y tiene otro proceso. Reincidencia es cuando siendo sentenciado regresas nuevamente al proceso, ¿no? Pero como digo, no es pues la como se magnimiza de que hay bastante, que todo vuelve. No es así. Ay, vuelve. O sea, sí chicos, está funcionando la justicia en el país con respecto a que trabajar en ella. Y sobre todo la parte de cuando empiezan, cuando recién aplicando la justicia restaurativa, que es un... Pero muy bueno. Sí, qué lindo, mira, qué lindo. Sí, yo he visto que hay experiencias en Colombia, hasta en Venezuela, antes de Chávez, que era muy bueno.
Y bueno, el tiempo es cruel con nosotros. Tenemos Elvira Álvarez, excelente. Elvirita, te esperamos la próxima semana. Elvirita. Hola. No. Y bueno, magistrada, la doctora Elvira Álvarez. Sí. Te agradezco muchísimo, Olguita, a ti, Mapi, también, porque nos ayudas realmente a poner este tema en agenda. Yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir. Y te comprometo a que vengas otra vez más, que nos cuentes lo que tú quieras contar. Tienes este canal abierto, ¿no?, para hacer lo que tenemos que hacer, que es seguir trabajando en favor del joven, del menor, del niño y del adolescente. Yo solamente quiero agregarle el agradecimiento también a ti, Olguita. Nos sentimos siempre un poco tan integradas a este tema, porque lo hemos visto nacer. O sea, hemos pasado del Código de Menores al Código de los Niños y Adolescentes. Entonces nosotros estamos haciendo, digamos, un acompañamiento, por decirlo así, desde su origen. Por eso es que es tan importante esta entrevista de hoy. Todavía la doctora Domínguez está trabajando en el campo y nos ha ilustrado enormemente. Muchas gracias, Olguita. Muchas gracias, esta es tu casa. Esta es la casa de todos aquellos que nos preocupamos con los niños. Con el tema de adolescentes. Aquí estarás siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Hasta el próximo jueves de esos miles. Chao. Adiós. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día.